apreciada su presencia en, aquí al frente, para que pueda dirigirse hacia ustedes. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto acompañarles. De verdad, para mí es muy grato realmente hacer pública realmente la invitación que tenemos para asistir a un evento. Gracias a Dios, tuve la oportunidad que me nombraran gestora internacional entre 15 países, y entre ellos pues está Colombia, que es para donde vamos a viajar, y he tomado a bien realmente ser parte de ustedes. Como siempre, yo sí creo que sí se puede, y creo en el talento que todos y cada uno de ustedes, independientemente del talento que posean, ¿verdad? Así que voy a hacer mención a cada uno de los que me van a acompañar. Creo que algunos no están por motivos de fuerza mayor, pero de igual forma los voy a mencionar, y pues enhorabuena, ¿verdad? Ahorita vamos para Colombia, y pues después les comento que ya tenemos la invitación próxima, y vamos para Argentina en octubre, también vamos para Italia, son de los más cerquita que tenemos, y por favor, necesito de verdad el apoyo para ellos. Para mí es muy importante este proyecto, para mí realmente han habido noches de desvelo, muchas lágrimas, y sí se logró, y sí se puede, y si se puede soñar, se puede lograr. Así que, por favor, voy a llamar a todos y a cada uno por su nombre, y por favor me acompañan acá, para que realmente su gente santaneca, que los ha apoyado por el transcurso de ese tiempo, los conozca, y que vean que realmente sí se puede, y que ustedes, yo sé que van a hacer su mejor esfuerzo para representar a nuestra bella Santa Ana, ¿verdad? Los artistas informales, a mi buen salvadoreño, mis carioqueros consentidos, así que por favor me acompañan. Silvia Janet González Jovel, un aplauso para ella, por favor. Leonel Alfonso Moreno. Leonel, pase por acá, por favor. Que su bella Santa Ana lo vea, y que lo vea el mundo, porque déjenme contarle que se está transmitiendo a nivel del mundo. Créanme que de verdad desde ahora empiecen a dar like, ¿verdad? Vamos a ver, vamos con Miguel Ángel Flores Bolaños. Felicidades. Sifrido Ramírez Gutiérrez, él va a representar la Comisión de Carioqueros como directiva, ¿verdad? Si no muy bien equivoco. Perfecto. Y como mi asistente personal y maquilladora profesional, aparte de ser mi amiga de crisis, ah, son mentiras, Yesenia Iliana Hernández Chávez, es la persona encargada de embellecernos, ¿verdad? Así que llevamos de todo un poquito. Y la representante de Arte y Cultura, licenciada Ana Esperanza Mata de Batarse, que es la delegada de Cultura y Arte de la Alcaldía Municipal de Santa Ana. Creo que sí, nos hace el favor de acompañarnos. Muchísimas gracias. Ya estando, bueno, los que están presentes ahorita, también le he asignado otro espacio a dos personas más que en su momento lo van a saber. Porque para mí es importante que ustedes los conozcan a ellos. Porque no soy yo, son ellos. Yo nada más fui el puente que Dios me utilizó, y ustedes son los que realmente me van a acompañar y me van a apoyar a poner a nuestra bella Santa Ana y a nuestro país en alto. Y yo sé que lo vamos a hacer. Un aplauso para ellos, por favor. No sé si alguno de ellos quiere decir algunas palabras. Vamos a ver. Okay. Sí, muy buenas noches a todos. Bueno, dale gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad? Y esperando el apoyo de todos, yo sé que ya va a venir la oportunidad para los demás, que faltan, hay más oportunidades, como dice la licenciada. Dale gracias a ella que tomó bien tomarnos a cuenta, ¿verdad? Bendiciones, y espero que no quedarle mal. Vamos a representar muy bien, dignamente, los carioqueros de Santa Ana, ¿ok? Muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Flores Bolaños, pero mi nombre artístico es Cornelio Reina Santaneco. Es un gusto, un gran orgullo de poder salir a visitar a otro país, ¿verdad? Y darle gracias a Dios, porque es un sueño que siempre yo había tenido, ¿verdad? Así es de que muchas gracias a la directiva, a la licenciada, por el apoyo que nos ha dado. Así que muchas gracias.
Buenas noches, un gusto enorme saludarles a esta hora de la noche. Gracias a todos ustedes por estar acá. Gracias a todos ustedes. Este grupo de karaokeros funciona, existe. Doy gracias a la Lic Yesenia, que tenemos un poco por ahí de estar compartiendo con la música. Y pues gracias a ella que nos ha tomado en cuenta. Gracias a Dios principalmente, porque es Él el que obra sobre cada uno de nosotros. Gracias a Jorge, que coordina, dirige todo el grupo de karaokeros. Gracias a cada uno de los compañeros. Crean, mi emoción es tan grande representar, o mejor dicho, ir a Colombia ahora como representante del grupo de karaoke. Miguel Ángel, Silvia Janet y Leonel, que son los cantantes, y elegidos todos, por supuesto, por la Lic Yesenia. Yo voy como representante de ellos, pero a la vez mi nombre artístico es cumbiambero y romántico, y mi nombre natural es Alfredo Ramírez. Con tanto honor para Santa Ana, representamos a todos los artistas, todos aquellos que se quieran unir al grupo de karaokeros, como normalmente le llamamos. Algunos ya no son karaokeros, pero así se llama el grupo y aquí estamos. Así es que bendiciones para todos Santa Ana, y a seguir disfrutando de la música junto a la Esquina del Sabor acá en Santa Ana. Que Dios les bendiga. Ok, y les tengo una sorpresa. La sorpresa es, no hay dinero, para nada. Dinero necesitamos para apoyar a estas personas, para que puedan acompañarme. Así que perfectamente el que quiera apoyarlos, ya sabe, por medio de acá de don Jorge. Yo no, así. Por favor, sí, de verdad necesitamos que los apoyen. Porque sí, yo siento que sí se merecen representar a los karaokeros. Yo siento de que vale la pena. Vale la pena definitivamente creer en el sueño de cada persona. ¿Y por qué no hacerlo? Si podemos hacer un gesto de maravilla, realmente Dios se lo va a multiplicar. Porque Dios es el portador de todo, Dios es el portador de la vida, y Dios le va a tocar el corazón. De eso estoy más que segura.
Y están a